Es el puntapié inicial, era un sueño, nosotros participamos del Mundial de Amputados en Turquía, decíamos, bueno, pero en Uruguay nunca se hizo, bueno, es el sudamericano, el primer sudamericano a nivel nacional, estamos demostrando que somos la capital del deporte, que en Maldonado hay inclusión y que se sigue avanzando en oportunidades para todas las personas en situación de discapacidad. La verdad que es una alegría muy grande que participen 5 países y que bueno, y es una oportunidad tan grande para todos y ejemplo de vida. Esto es un ejemplo de vida que tenemos que replicar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y seguir sensibilizando y concientizando y alentando a Uruguay a que, así como juega la selección, estos héroes de la vida en forma gratuita trabajan, no son rentados y sí están luchando por la vida y por demostrar que el deporte es inclusión y demostrarle al mundo que se puede y que más allá de todas las limitaciones y las barreras hay una oportunidad para todos. Bueno, para nosotros es un logro importante para la disciplina, es un logro importante para los chicos que han tenido la mala suerte de quedar en la situación en la que estamos. Es muy importante a nivel personal para nuestra familia, así que estamos muy agradecidos. ¿De dónde son los jugadores? Tenemos jugadores de todo el departamento, de todo el país, perdón. De Maldonado, de Artigas, de Colonia, de Montevideo, de San José, de Soriano. O sea, estamos por todos lados y bueno, lamentablemente no quedaron todos, pero tenemos representación en todos lados. ¿Cómo, José, cómo viene siendo la preparación para este sudamericano? Bueno, bien, la selección se viene preparando ya hace como 4 o 5 meses. Fuimos a un torneo en Argentina, en Corrientes, en representación de Peñarol. Entonces venimos practicando todos los domingos en las canchas del Club Náutico, en Camino Carrasco y también en Carrasco, en las canchas de Carrasco. Se tomó una delegación de 12 jugadores para este torneo con 4 cuerpos técnicos. Se juega de 7, un golero como tú dijiste, 6 de cancha. Los cambios son ilimitados, podés entrar y salir todas las veces que quieras. Obviamente que hay una particularidad donde el golero está en las condiciones que estoy yo, o sea, faltante de miembro superior, y los jugadores de cancha, faltante de miembro inferior. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.